Hola, persona, otra vez, live stream, cosas, estamos en live stream, estamos haciendo fusiones que dije que ya iba a hacer fuera de cámara, pero, y definitivamente no es que se me olvidara o no pudiera hacerla por otro motivo, puedo hacer fusiones de más nivel que el mío. Y creo que merecía la pena mostrarlo, pero puedo hacer a Yamata no Orochi, así, porque sí, aunque me saca 10 niveles. Creo que 10 niveles es el máximo nivel que puedo hacer, 10 niveles más que el mío. Pero esto me va a venir bien. Así que eso. Gracias a las gemelas, nunca, gracias al político. Da igual, puede que él sea por el enlace social de las gemelas. Y a lo mejor mereció la pena hacerlo, pero da igual, gracias político. Porque cuando no sé de qué es una ventaja, es gracias al político y ya está, corruptora. Esta persona es demasiado poderosa. Ah, sin embargo, dado tus circunstancias, puede que esté... Puede que... Esté dispuesto a facilitarte expresamente tu rehabilitación, que me dejes hacer una serpiente con muchas cabezas. Solo te pido... Vaya... Solo te pido 8.640 yenes y a cambio haré el ritual. ¿Qué es lo que piensas? ¿Pienso que me acabo de dejar el dinero comprando armas para la gente? No tengo dinero. ¡Hazlo! Oh, parece que no tienes suficiente dinero. ¿Me lo pones en la cuenta, no? Ok, pues esto no ha servido para nada. A lo mejor estoy intentando hacer más de lo que puedo. ¿Qué tal si no somos tan exigentes? Pero es que me gustaba esa, es Orochi. Orochi siempre mola. Y hacemos esta otra con 40 de magia. ¿Cuánto dinero me pides? No tengo mucho suelto. No tengo que sacrificar al elefante, ¿verdad? 81, me pides más todavía. Si no es como funcionan estas cosas. Tú dices un precio, te lo rebajo un poco y llegamos a un trato por la mitad, pero que no tengo cuartos. Ok. A lo mejor tenía que haber comprobado que me iba a pedir toda la cartera. Y un Nicolas Cage, déjame hacer un Nicolas Cage, venga. Con el que no tenga que sacrificar al elefante, a ser posible. Mierda. Porque luego tendría que sacarlo del compendio de nuevo al elefante, lo necesito, no voy a poder hacer esta fusión tampoco. 90.000, estás subiendo los precios por subirlos nada más. Tío, eres un estafador. Pero muchísimo. Desde que te has puesto a fumar 20 carretes de tabaco al día, mucho me has cambiado. Ok, nada, voy a hacer fusiones de mi nivel. Es evidente que no me aprecia, tú eres débil a físico. Sacrificar a Seth para esto me parece un poco demasiado. Pero necesito espacios. Tío, Seth es mejor que tú, prácticamente. ¡Ea! Pero no me piden 100.000 de pasta. Así que ¿por qué no? Y voy a poner One Shot Kill porque esto va a quitar bastante vida y me gustaría que lo herede la gente. ¡Adelante! ¡Wow! Me han robado la cartera. No, porque al final no lo he hecho, pero quieren quitarme 80.000 yenes. ¿A dónde vamos con eso? ¿Tendré que subir de nivel? ¡Me convertiré en tu máscara! ¡Bla, bla, bla! Vale, gracias. Gracias, pajarillo. Pero ya tengo un par de espacios. A lo mejor con esto me vale. Por si acaso, vamos a hacer una fusión más, si puede ser. Evadir electricidad no te hace una falta exagerada. Puedes ignorarlo. Ahora sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puedo hacer alguna fusión más antes de irnos? Pero al final decía que las fusiones serían fuera de cámara, pero al final no. Es que no me pidas dinero. Narciso, pensaba que ya tenía Narciso. Pero se ve que no. Ah. Esta persona me ha venido bien en el palacio. Hay personas que les afecta el hielo. Es la única que tengo que le tiene buen hielo. Pero tiene estadísticas bastante tristes, por otra parte. Y sacrifico al pájaro, que ya me cae mal automáticamente. Aunque tenga más magia que este. ¿Puedo heredar el hielo? Puedo heredar el hielo. Pero va a ser fusionar por fusionar. Un poquito. Tengo un par de ranuras mínimo. ¿Verdad? Con esto yo creo que ya me vale. Las fusiones que me ofrecen no son gran cosa. Con esto puedo... ¿Sabes qué? Antes de irme, tengo una fusión gratuita de estas públicas, ¿no? Por día. Pues ya está.
Vamos a sacrificar a una públicamente. Y por ejemplo va a ser Mokoi. Mokoi, ¿qué haces aquí? Incubus se puede quedar. Me cae mejor. Pero debería fusionar todas las personas de bajo nivel. A ver qué sale. Estoy olvidando las cosas. Pero ya vamos a la mazmorra de verdad, seguro, ahora sí. Pero mientras sacrificaré públicamente a este, que quién se cree que es. Dame algo bueno por un tío de nivel 5. No es tan bueno, pero bueno. Algo es algo. Mejor que Mokoi va a ser. Deja entrenando una persona. Ya, pero si la dejo entrenando no puedo usarla. Aparte, no pasan los días porque estamos en la mazmorra. Pero Raja Naga, que tiene 30 y pico de nivel como mucho. Fusionemos cosas al azar. ¡Ah! ¿Nivel 55? Te he confundido con alguna anterior, ¿vale? No, este ha sido un buen sacrificio. Beric con Incubus. ¡Guapo! Hagamos fusiones al azar. Sí, ¿por qué no? Para librarme de espacios, de inventario. Luego los sacrificaré también en una ejecución pública, pero tengo personas que solamente me sirven para enlaces sociales, no para las mazmorras, y están ahí ocupando hueco. Sí, has aprendido cosas. Felicidades. Te fusionaré con Kodama. Ángel. Sí, pero el caso es tener más huecos. Ibas a aprender Rebelión y Tarunda. Y Racunda también. Me podría venir bien alguien con Racunda, no veo por qué no. Bajar la defensa a los enemigos. Y ya está, ya tenemos gente para luego sacrificar eventualmente también públicamente y que me dé una persona mucho más cheta. Pero el caso es que necesito espacios para conseguir nuevas personas y fusionar y seguir fusionando hasta el fin de los días. Ya está, ahora sí. Buen ángel. Dame mejoras. Eso te lo puedes ignorar. ¡Maravilloso! Ahora sí tengo espacios. Vamos a la mazmorra. Esto ha sido una pequeña parte al principio para decir, mirad, puedo hacer fusiones mejores. Y luego no poder porque me he gastado los cuartos en comprar armas a la gente. ¿Veis cómo no tenía que comprarle armas a la gente? Podía hacer mejores personas y al final acabo usamos personas. Pero lo que he comprado básicamente son armas... pistolas. Porque las armas cuerpo a cuerpo las tenemos ligeramente mejores. Pistolas no teníamos casi. Ahora he comprado las mejores pistolas que podía para prácticamente todo el equipo. Vamos a volver a la cafetería y a la mazmorra, en consecuencia. Tenemos algo de tiempo, asegurémonos de que estemos tan preparados como podamos. Os he comprado armas, no os quejéis. Oye, ¿podéis pagar por vuestras propias armas o cómo va esto? Vamos a reunirnos, pero sé lo que me vais a decir, porque ya lo vimos el otro día. Si Sido se convierte en el siguiente primer ministro, será el final de este país, tal y como lo conocemos. Y probablemente del mundo. No te preocupes tanto. Llevamos un año con el otro, con el nuestro y... todavía no ha pasado nada. Sabemos que va a ocurrir. No sabemos cuándo y estamos en un estado constante de... de una incertidumbre de a ver cuándo se acaba el mundo, pero... por ahora todavía nada, así que por lo menos tenéis un tiempo. Si ocurre. Todavía hay tiempo hasta el día de las elecciones. Tenemos que evitar que Sido se convierta en el próximo primer ministro. Bueno, ¿y ahora qué? Aún hay mucho que no sabemos. ¿Por qué no investigamos antes primero? ¿Por qué no? Porque mazmorras se vuelven a hacer las cosas con el orden que se tienen que hacer. Mazmorra, jefe y luego enlaces sociales. No os apresuréis. Deberíamos estar particularmente alerta en lo que respecte, a las sombras que estén en patrulla de guardia. Sería bastante problemático si nos atrapan. Me pregunto si realmente estaremos bien de esta forma. ¿No deberíamos intentar volvernos un poco más fuertes? Nada, no te preocupes, tengo armas nuevas. Puede que queramos luchar un poco... puede que queremos luchar contra ellos uno cada vez, o sea, uno a uno, para ganar experiencia. Ser débiles no nos valdrá para nada. Está todo hecho. Vamos para allá, vamos para allá. Infiltrémonos. Vamos.
palacio, vestidos de Navidad. Maravilloso. A lo mejor deberíamos cambiarnos los trajes, pero démosles una oportunidad, que no hemos llegado a luchar en ellos. Tenemos que ir al pasillo central primero. Ahí es donde están las puertas para la asamblea. Muy bien, vamos yendo. Puedo teletransportarme, ¿verdad? Sí. Estamos aquí, ¿ahora qué hacemos? A lo mejor cambiar de equipo, pero continuamos con ellos un poco porque apenas luchamos dos o tres veces. Después nos ponemos en bañador, no os preocupéis, los bañadores vendrán. Vamos a continuar, sabemos las identidades de los 5 VIPs, me los vais a recordar. Político, el antiguo noble, el presidente de la cadena de televisión, presidente de la compañía y ese limpiador. Según el mapa debería haber un restaurante más adelante. Ahí es donde debería estar el político, ¿verdad? Vamos a verlo. ¿Me van a obligar a ir al restaurante? ¿No puedo elegir el orden que yo quiera? Suponía que este palacio sería... tesoro. Sería elegir el orden que yo quiera. A un modelo de pistola. No pasa nada, tenemos pistolas guays. Más adelante, ¿a dónde te refieres? Mapa. El mapa me indica lo que hay más adelante, pero eso no es el restaurante, eso es la zona a la que tengo que ir. ¿Cierto? O sea, esta es la puerta, guay. Eso no se puede robar. Parece que se abrirá una vez que tengamos las 5 cartas, sí. Ok, continuemos más adelante y por adelante quiero decir, andemos por ahí de forma aleatoria. Por aquí, por ejemplo. Definitivamente por aquí. Supongo que por aquí. ¿Por qué no? Ah, no, esto me lleva al resta... Esto me lleva al mismo sitio que la puerta de abajo. ¿Ok? No, es el restaurante. Pero entonces la puerta esa grande, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo conecta esto? Aquí son todos tíos enmascarados también. Puede que seamos capaces de ganar información hablando con ellos. No os preguntéis cosas sospechosas, ¿vale? ¡Tú! Tú no tienes máscara. Curioso. Amarillo. Imagino que será el mismo enemigo que la otra vez. Vamos a ver. Pero no entiendo cómo funciona el barco este, porque esto tiene varios pisos. A ti te tenía, pero te fusioné. Fuego. Y a Narciso lo he podido fusionar y no me he dado cuenta en fijarme cuál era su debilidad. ¿Me quiere sonar viento o electricidad? Una de dos. Pero empecemos probando, Mabufula. ¿Hielo no es? A Anne la he dejado fuera del equipo por ahora. Probemos fuego, pero el fuego era malo en contra de la otra. Dejarme ver si tengo viento o electricidad porque me quiere sonar. Tú, Copa Tengu, te tienes que ir del equipo también. No te vi antes. Garudine, pero a lo mejor lo que pasa es que es fuerte o absorbe viento. Ya veremos. Resiste viento. Continuemos por la lista. Viento no era su elemento, tendría sentido que fuera su elemento, pero entonces creo que es electricidad el elemento bueno. Pero... recordando los iconos, me parecía que en viento ponía algo. Ahora, no recordaba el qué. ¿Queréis acertarle a alguien a ese tío? Dame chetos. Que he subido tu nivel bastante. Subir todas las estadísticas. Gracias. Electricidad probablemente. Pero puede que no tenga electricidad. Tengo electricidad. Mira, el tío este nuevo que me han fusionado gratis. Bloquea electricidad, vaya. Me fijé en las cosas peores. Tú estás bien, todavía puedes seguir luchando. No toques. Gracias. Por fin le acertó a alguien. Bueno, el caso es que salen personas distintas aquí.
A lo mejor podría intentar capturar ese Narciso eventualmente. No lo tengo, lo podía fusionar pero no lo hice. Y no me interesa sacrificar a las personas que me pedía. ¡Oh, este barco es un viaje tan confortable! Debo decir que estoy absolutamente impresionado. No me extraña que la estabilidad sea excelente. Este es el barco del congresista Sido después de todo. Cierto, cierto. Puede que haya superado durezas, superado problemas en mi juventud, pero ahora una vida de lujos por fin es mía. Así que eso. Creo que va a haber que preguntarle a la gente y punto pelota. Para ello me voy a... perrito otra vez. Me gustaría capturarte. Voy a intentar limpiar los enemigos porque si no voy a tener que estarlos esquivando muchísimo en este piso. Ah, vaya, también tienes a dos... A dos... Sarasvati. Nuclear... Y hielo. Fantástico. Me espero. Mierda, a las otras no les afecta el hielo. Bueno, no importa. No me acostumbro al Transformer. No te quiero mentir. ¡Perro! Perro, 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 ven aquí, ven conmigo. A lo mejor no te puedo capturar porque no tengo nivel 55. Tengo 53, pero... Tengo ventajas de enlaces sociales. Ven conmigo. Te daré un hueso. Oh, muéstrame los bienes. No, dame tu poder. Entonces hablemos. Una vez que yo te entender a ti, yo prestaré tu poder. Después de yo mirar más de cerca, puedo ver que realmente eres un joven humano. No has estado vivo durante tantos años. ¿Por qué luchas y te pones...? No me he dado cuenta de que nunca me fijo en la personalidad que tienen los enemigos. ¿Por qué te metes en problemas? Quiero volverme más fuerte. Porque veo a un enemigo... No lo sé. Johanna molaba más porque te montabas encima. Pero bueno. El Transformer es un Transformer, pero no se monta encima. Quiero volverme más fuerte, no recuerdo qué personalidad tenías. Mira, buena opción. Esa razón es algo simple. Yo he perdido el tiempo solamente hablando, pero ha sido la respuesta buena. Desde tiempos antiguos los humanos han temido y respetado a los dioses y los espíritus. ¿Por qué estoy en esta situación ahora? ¿Por qué estoy a tu merced? Los tiempos han cambiado, abuelo. Los humanos son poderosos o este es un tema difícil. ¿Los tiempos han cambiado ya para empezar? ¿O es la respuesta de antes? Esperemos un segundo... Los humanos son poderosos. Regular, creo que no se va a unir a mí. Hay que acertar la segunda, la primera está un poco de relleno. Dependiendo en cómo lo pienses... Echamos la culpa a los humanos por ser incapaz de cambiar. Ahora te entiendo un poco mejor. Por ahora espero que estés satisfecho con esto, una bebida. No importa lo mucho que luches, Lord Sido siempre ganará. ¿Podemos pegar una paliza a los otros? No, lástima. La primera pregunta no sé para qué la pones y la segunda realmente es el factor para que se una a ti o no. Pero bueno, por lo menos no ha sido un gran fracaso. Y ahora hablemos con la gente. Pero antes todo lo que brille es para mí. No, protagonista, coge cosas. ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien? ¿Hablar? ¿Conversación? Estaban escondiéndomelo. ¿Nadie? ¿No? ¿Alguien? ¿Tal vez en el piso de abajo? Con ese ya hablé, o por lo menos escuché lo que decía. Bajemos para abajo. Pero esto es lo que no entiendo. Hemos subido un bloque de escaleras. Es un ascensor. Las puertas misteriosas estas que había que atravesar y que deberían llevar al restaurante dan a un ascensor, quiero suponer. Que será donde de verdad esté el mamarracho este, Sido. ¿Cuántos pisos son? ¿Tres?
¿Eso me recuerdas? ¿Probado el restaurante de más adelante? Oh, todavía no he oído que ha recibido muchos alabos de un famoso congresista, o sea que está más adelante el tío. ¡Ajá! ¡Tienes razón! El buen señor nos visita casi todos los días. Es maravilloso. ¿Recordáis cuando dije que voy a luchar contra la mayoría de los enemigos de aquí? No lo voy a hacer. Este tío no hay nada que me interese en esa parte, así que hasta luego. Ahí hay otra puerta. Que sí que es el restaurante. ¿Esto no es el restaurante, que es el bar? ¿O muchos de ellos juntos? Ahora vengo a esta puerta. Que tiene pinta de ser mi objetivo final. Pero hay más cosas que robar. Y hablar. ¿Sabes el restaurante que hay más adelante, exclusivo? Me pregunto cómo te volverás un miembro. O sea, que también hay que ser un miembro para entrar al restaurante. No tengo la más mínima idea. Mis conexiones solo llegan... Solo han llegado a asegurarme un sitio en un... Me han llegado a asegurarme un sitio en este barco después de todo. Supongo que somos ciudadanos ordinarios en comparación con algunos de los otros... patrones de aquí, de los otros... Sí. Probablemente deberíamos estar agradecidos de que nos permitan cenar en este... lo que quiera ser, para empezar. A ver, enemigo, no has visto nada. Aquí hay otra puerta, de todas formas, pero... guay va. Cerrado. Tendré que intentar ir al restaurante, entonces. No hay más escaleras que suban y o bajen. Enfrentemos... ¿sillas? Por favor. Me enfrentaré a este enemigo para terminar. Pero intentaré entrar al restaurante, aunque algo me dice que no me van a dejar entrar. Sobre todo así vestidos como mamarrachos. Nada y nuclear. Maravilloso. Hagamos cuerpo a cuerpo. ¿Quién tiene más físico de vosotros? ¿El elefante? Puede que el elefante. Si hubiera podido hacer mi fusión de nivel 40 y pico, esto no pasaría. Pero elefante, haz cosas de elefante. Decente. ¡Uh! Ahora es mi oportunidad. Si de todas formas tienes que hacer tu ataque para hacer punto débil, vale. No, bueno, esa... Mira, puede que esa justo no le afecte el... el nuclear. Maravilloso. Arreglado. Experiencia gratis. Oh, niveles 54. Necesitaría más. Me piden demasiado para hacer fusiones de más de mi nivel. Una exageración. ¿Veis? Y vamos bien de nivel. Os preocupáis por nada. ¡Ey! ¿Qué haces aquí escondido detrás de la esquina? ¡Queremos pasar! Somos... un grupo de actores. Para el entretenimiento, ¿no? De la cena. Cena con espectáculo. ¿Qué es esta...? ¿Qué es este cartel? Un restaurante solamente para miembros. ¿Restaurante Elite? Ni siquiera tú puedes leerlo, no se supone que tienes que ser la chica de inglés, está en francés. Ah, ese nombre no está en inglés, de todas formas, continuemos. Este restaurante es exclusivo para miembros. Aquellos sin una tarjeta de miembros serán rechazados. Yusuke, culpa tuya de alguna forma. ¿A quién se le ocurre ponerse las... ponerse el muérdago ahí en el cinturón? Junto con una campana, exactamente. También vamos vestidos todos de mamarracho, pero tú eres peor de alguna forma. Ah, tienes que ser un miembro solamente para cenar. Vaya una mierda. Ya, bueno, y si intentamos pasar, estamos quebrantando las leyes ya para empezar. Ok, la puerta se abre. Hemos derrotado el sistema. ¡Jajaja! Ok. ¿Alguien más para hablar por aquí? No me va a dejar pasar el garzón. ¿Garzón? Señor, si quiere cenar en nuestro restaurante, por favor, presente su tarjeta de miembro. Aquí tengo la tarjeta. Se llaman Tomo y Lomo. Así que, déjanos pasar.
Ah, sí, oímos sobre eso antes. Vaya una molestia, vaya un por culo. Creo que nuestro personal debió explicárselo cuando embarcó. Disculpas por los inconvenientes, pero por favor, compruebe su tarjeta de embarque. O déjeme ver su tarjeta de embarque. Esto es malo, deberíamos huir. O deberíamos pegarle una paliza. Parece que no seremos capaces de entrar pacíficamente si no podemos obtener esta tarjeta de miembro. Vamos a derrotar al jefe, ¿qué más da? Pacíficamente que no pacíficamente. Pues maravilloso. Hay un montón de gente por aquí. Tal vez alguien sepa algo sobre la tarjeta de miembro. No estoy seguro, pero de todas formas deberíamos preguntar. Parece que preguntar es nuestra única opción. Por eso hay que librarse de los enemigos, porque va a haber que dar vueltas por aquí como un mamarracho. Oye, sírveme algo. Han vuelto a respawnear los enemigos. Me encanta. ¿Me recuerdas? ¿Has probado el restaurante? Restaurante ya, pero no. Pensaba que había hablado con todos. Alguien falta por hablar. Precisamente el más importante. Mira, esos tienen nivel azul ahora. ¿Contigo también hablé? ¿Conoces el restaurante? No sé cómo te vuelves miembro. No tengo ni idea. Creo que va a haber que volver a subir para arriba. Esto es un complot para dar vueltas con un mamarracho. Me acaban de descubrir. Las escaleras son casa. Creo que no funciona. Sí, me sigue siguiendo. Mierda. No lo veía. Entre mis compañeros. ¡Hola! En defensa. Oh, buena. Nuclear y nada. Vale. Oh, buen crítico. Eso quiere decir otra más de lo mismo. Fallo. Ah, mierda, una de ellas no le afecta. De hecho, a dos de ellas no le afecta. Nucelar. ¿Alguien quiere acertarle a esa mujer? Por favor. ¡Piu, piu, piu! Si no será capaz de no morirse. Vale, a por ella. Y luego nos cambiamos los trajes, pero dejamos... Este será el piso navideño. En el que todos los días son Navidad. Así que en esta parte del barco todos los días son Navidad y hay que celebrarlo constantemente. Ataque Megatón, ¿eh? Daño severo a un solo enemigo. Pues mejor que esto. Me gusta ese ataque Megatón. Mientras sigamos celebrando la Navidad, cobrando de todos los enemigos que veamos. Al fin... Oh, no, parece que aquí no hay enemigos. ¿Por qué aquí se han quedado limpiados y abajo? No, no lo sé. ¿Contigo hablamos o te saltamos? ¿Qué ocurre? Has estado actuando bastante... extrañamente. Oh, parece que... Se me ha caído mi tarjeta en el restaurante en alguna parte de por aquí. Esta tía y este tío acaban de aparecer aquí ahora. No me lo creo que antes no los viera. Vaya, no serás capaz de cenar sin ello. ¿Has intentado consultar al personal? ¡Ah! Todavía no. Dudo que haya que preocuparse, sin embargo. Intentaré preguntar por los bares después. Así que vayamos a saltar todos los bares. Era lo que quería hacer yo antes, pero no me dejaba el juego. Conozco a Mr. Sido personalmente, así que estoy seguro de que me dará otra si no puedo encontrarla. ¡Oh, qué maravilloso! No sabía que tenías unas conexiones tan... No tenías tantas conexiones, no me... Extraña que... Que emitas tanta dignidad. ¡Hey! ¡Esta no es una buena oportunidad para nosotros! Dice que se le ha caído la tarjeta en alguna parte. ¡No! Estoy muy contento con esto, pero puede que seamos capaces de cogérsela. Si podemos de quitársela si podemos encontrarla primero. Somos ladrones, nos dedicamos a robar, ¿porque no te gusta esto? Claro que sí, se le ha caído, así que tenemos que entrar y quitársela. Así que preguntemos a todos los bares. Bienvenido, señor, ¿cómo puedo ayudarte? Me vas a poner un martini con ginebra y me lo vas a juntar todo en un cubo grande y le echas hielos. ¿Han entregado algo aquí? O sea, ¿algún objeto perdido? Me gustaría una bebida. O no tengo no se me ha perdido aquí nada ahora mismo.
Me vas a poner un Cuba Libre con Kodak. Primero quiero ver si tiene alguna de vida. Muy bien, pero necesito ver su tarjeta de embarque primero, ¿será posible? Tú dame, soy un cliente, yo te pago. No tengo mucho dinero ahora mismo, pero da igual. Esto no es bueno, salgamos de aquí. No, tú, ¿han entregado algo? Ah, ¿qué artículo buscas en particular? ¿Una tarjeta de miembro? ¡Esa cosa del restaurante! Sí, ¿por qué no? ¡Esa cosa del restaurante! Desafortunadamente nada así ha sido entregado aquí. Parece que este no es el sitio. Voy por si acaso a preguntarle lo de la tarjeta de miembro. Desafortunadamente nada así. O sea que puedo preguntar por ahí por la cosa esa del restaurante. Y me entienden, así que eso es bueno. ¿Han entregado aquí algo? ¿Qué buscas en particular? ¿La cosa del restaurante? Ya sabes, la cosa. Nada, maravilloso. Este no es el sitio. Como no hay bares... Eso es un enemigo. Es azul. Tesoros. Tendré que eliminarte, solamente para coger ese tesoro. Dos narcisos. A lo mejor debería intentar capturarle. Todavía no sabemos qué le afecta. Probemos psíquico... Psíquico, fuego y cuerpo a cuerpo y disparos. Cuerpo a cuerpo no es. Hielo... Tampoco lo sé. Pero da igual, lo hago. Creo que a lo mejor sí lo había intentado probar ya. ¿Nuclear hemos probado? Tengo que dejar alguno vivo para probar psíquico después. ¿Psíquico te afecta? No especialmente. Da igual, poca vida. Me está hablando. ¡Deja de vivir, por favor! ¡Rojo! Esto sí que es gracias al político. ¡Únete a mi causa! Show me the money, no. ¡Ah, entiendo! Eres alguien con el que puedo contar. Soy Narciso y no he tenido que gastar fusiones para conseguirte. Gracias. Fuego tendría sentido. Son hombres medio planta, tal y como son ahí. Todo gracias al político. Va de políticos la cosa. ¿Podemos hacer que Corruptora ataque así de alguna forma? Le soltamos la cadena y decimos... ¡Corruptora, ataca! ¡Así! ¡Ajá! Y le muerde la calva al político este, al Sido, con un poco de suerte. Porque sería una idea. ¡Tú! La cosa del restaurante, ¿la tienes? Nada de ese estilo, ok. Espero que entiendan de verdad a lo que me refiero con la cosa del restaurante. Creo que a ti ya te pregunté, pero por si acaso. Sí, no, a ti te pregunté ya. Vale, bajemos para abajo. Si está claro que hay que subir, bajar... Como un yo-yo. Al lado de la puerta del restaurante... Quiero una bebida. Digo, la cosa del restaurante. Nada. Va a ser en este bar, No me veas, enemigo. ¿Han entregado algo? Lo del restaurante. Nada. Va a ser el último que pregunte y punto. ¿A que sí? Va a ser el último sitio donde pregunte. Porque no podría ser de otra forma. O, a lo mejor podría haber utilizado mi visión mágica todo este tiempo, detectivesca. Y hubiera visto que el tipo ese había venido a este sitio. Prefiero utilizar el método de preguntarle absolutamente a todo el mundo. ¿Se ha perdido algo? ¿Qué artículo buscas en particular? Lo del restaurante. ¡Ah, sí que era tuyo! ¡Sí! Por favor, no te preocupes, te lo hemos estado guardando todo este tiempo. Aquí tienes, por favor, disfrute de la comida, señor. Vaya, he perdido el tiempo. Eso ha sido bastante fácil, podía haber utilizado el método detectivesco antes, pero prefiero, ya digo, la aproximación de... a por todas. Tendría que haber sido tan simple, ¿no? Ya lo he complicado yo mismo, no te preocupes. ¿A quién le importa? Todo es gracias a ese capullo de Sido, pensando que todo el mundo alrededor suyo es incompetente. Así que... no cree en nadie, tiene que ser por eso por lo que... hay tantas tarjetas de miembro por ahí. Bueno, no está mal que fuera... rápido, vayamos al restaurante y a por la carta de presentación. ¡Vamos! Ahora sí. Vestidos de payasos, y después de este semijefe, que va a haber cinco de ellos, cambiamos el equipo y los trajes. Hagamos un equipo por cada sección. ¡Tengo la tarjeta! ¡Chúpate esa!
aunque sigamos vestidos de mamarrachos. Muy bien, señor, ¿puedo ver su tarjeta de miembro? Una de nuestras tarjetas. Uno de nuestros objetivos, el poderoso político debería estar en el restaurante. Guárdate eso para después de haberlo derrotado. ¿Qué es lo que decides, Joker? Que vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tengo a un narciso. Gracias por mostrar su prueba de... miembro, señor. Por favor, entre para adentro. Los asientos están marcados con una flor azul. Los asientos marcados con una flor azul están reservados para los invitados especiales, por favor. No se siente allí. ¿Invitados especiales? ¿A quién le importa? O sea que dentro de la élite hay más élite todavía. Super élite. Un asiento reservado es información especial. Puede que nos lleve al político que estábamos buscando. ¿En serio? Esa posibilidad ni siquiera se te cruzó la ni siquiera se cruzó por tu mente, te apareció en la mente de todas formas. Vamos a entrar y coger asiento. Tío, las cosas son increíblemente lujuriosas aquí. Incluso la comida parece súper buena. Intenta no excitarte demasiado, ¿ok? Nos estás avergonzando. Si no lo conocemos. Aunque vamos todos vestidos de vete tú a saber el qué. Necesitamos trajes de gala para estas cosas. Esa tiene que ser la mesa. Cierto, ese político influyente viene para acá. ¿Por qué no nos sentamos en la mesa de al lado y le esperamos? Iré yo, puede que se... que esté... alerta. Si nos vamos en un... como un grupo grande. ¿No sería raro que solamente haya una chica sentada allí? ¿Pero no nos sentamos todos? ¿Alguien quiere venir conmigo? Skull, ve para allá. Fox, ve. Iré yo. Yo me sacrifico por el grupo. Ya voy yo, no os preocupéis. Me jugaré el pellejo. Hold up, Joker. Let me go with her. Espera, Joker, déjame ir con ella. ¿Por qué? ¿Quieres pelea? I mean, dude. It's a restaurant. Quiero decir, tío, es un restaurante. ¿Y? What are you, a preschooler? ¿Qué eres, un... un colegial? Estaba preguntando por qué estabas tan excitado por esto. Skull, ¿quieres problemas? ¿Por qué no me pide a nadie que haga yo esto? Cállate, gato. All right. We're going in. Muy bien, vamos para allá. Todos. Everyone else stay nearby. I'll give the signal when the time is right. Todos los demás. Esperar cerca. Yo daré la señal cuando sea el momento, pero entonces va Skull. Man, what should I eat? Tío, ¿qué debería comer? ¿Y por qué no nos sentamos todos en la mesa? No entiendo esto, no entiendo esto. You can't get full off of food in a palace. No te puedes llenar con comida de un palacio. He's as dumb as ever. Es tan tonto como siempre. No, sí, ya, pero estáis esquivando el tema principal, que es... ¿qué estás haciendo yendo tú? ¿Por qué es...? ¿Hay...? I can't read this. No puedo leer esto. Mira todos los asientos que hay. ¿Por qué no nos podemos sentar todos? Ok. Y Skull, siéntate un poco más lejos. Voy a tomar el saté foie gras. Una ensalada con trufa. Y el cordero asado, por favor. No me puedo creer que puedas pedir tan fácilmente. ¿No sabes lo que es el foie gras? No sé, a lo mejor en Japón lo del hígado de pato no está tan extendido. Pero yo qué sé. Say, ain't we kind of young compared to the others here? They're all involved with Shido, yeah? Dime, ¿no somos un poco jóvenes comparados con los otros que hay aquí? ¿Por qué estás tú sentado aquí? Todos están involucrados con Shido, ¿verdad?
They seem to be major figures in the political and financial worlds. Parece que son figuras importantes en el mundo político y financiero. On whose permission are you sitting there, brats? ¿Con permiso de quién estáis ahí sentados, mocosos? Whose? I don't see any reserved sides or nothing here. ¿De quién? No veo ninguna señal de reservado ni nada. It'd be a nuisance if you'd make a racket next to my table. Sería una molestia si montáis un escándalo al lado de mi mesa. I wish to dine leisurely. Children like you who are simply hungry should leave. Deseo cenar tranquilamente. Los críos como vosotros que solamente tenéis hambre deberíais iros. What was that? ¿Qué ha sido eso? Lo que ha sido es que ese es el político, tonto, el culo. Skull, be quiet. Skull, cállate. Sorry. Lo siento. I apologize for our discourtesy. Me disculpo por nuestra descortesía. If you understand, then go home. Si lo entendéis, entonces iros a casa. Excuse me, but might you be Mr. Oe? Disculpa, pero tú puedes que... ¿Podría ser que fueras Mr. Oe? Indeed I am. Por supuesto que lo soy. This will be an impudent request, but would you provide us a letter of introduction to Mr. Shido? Puede que esta sea una petición impudente o impúdica, pero ¿podrías darnos una tarjeta de recomendación, de introducción para Mr. Shido? Si la primera experiencia que tenéis hablando con él es que os ha mandado a la mierda, nada más que porque os ha visto. ¿Tú crees que sí? From the looks of it, you appear to be minors. Why do you need an introduction? Por vuestro aspecto, parece que sois menores. ¿Por qué necesitaríais una introducción? We wish to be granted an audience with him. His political ideology resonates so much with us. Deseamos que nos conceda una audiencia. Sus ideologías políticas resuenan tanto con nosotros. Of course, the same can be said about you, Mr. Oe. Por supuesto, podemos decir lo mismo de ti, Mr. Oe, tío, que definitivamente conocemos. You have quite the silver tongue for one so young. Not that I mind it. Are you a high school student? Tienes una buena lengua de plata, que se dice, vamos, que eres muy convincente al hablar. Para alguien tan joven. No, es que me importe. ¿Eres estudiante de instituto? Yes, sir. Sí, señor. Speaking of high schools, I've heard that some principal somewhere kicked the bucket. Hablando de institutos, he oído que algún director de algún instituto la palmó. No es que tenga nada que ver con nosotros, para nada. Supuestamente intentó filtrar el nombre de Mr. Shido. Had he simply obeyed, he could have remained in the upper echelons. To think he would cast all that away. ¿Por qué en esta conversación tan importante está involucrado Ryuji? Esto no va a salir bien. Si solamente hubiera obedecido, podría haberse mantenido en los escalones más altos y pensar que dejaría eso, que echaría todo eso a un lado. Un miembro de la élite como yo ni siquiera puede empezar a pensar en ocurrir, ni siquiera se le ocurre cómo alguien podría hacer algo así. If you pledge your loyalty, you're given the honor of selecting those who would have mental shutdown. Si juras tu lealtad, se te da el honor de seleccionar a aquellos que van a tener, que van a sufrir ataques mentales. Did you ask Mr. Shido to trigger a mental shutdown in someone as well? ¿Le pediste a Mr. Shido que hiciera que ocurriera algún ataque mental también? More or less. Más o menos. Considering your caliber, I would assume that the target must have been someone quite important. Considerando tu calibre, asumiría que ese objetivo tiene que haber sido alguien bastante importante. Important? No. The target himself was nothing that impressive. Importante, no. El objetivo en sí mismo no era tan impresionante. Oh,
You must be being modest. Oh, tienes que estar siendo modesto. You recall the subway accident early last spring? The one I had targeted was that engineer. ¿Recuerdas el incidente del metro de la otra de la última primavera? El que puse como objetivo fue el ingeniero, el conductor. That was you? ¿Eso fuiste tú? It was to take out the president of some company and a diplomat who sided with current government. Fue para eliminar al presidente de una compañía y a un diplomata, y a un diplomático que se estaba del lado del gobierno actual. Y... That was very useful, Mr. Oe. Ryuji, sienta. Ya veo, eso ha sido muy útil, Mr. Oe. ¿Mm? Actually, my sister is a prosecutor at the public prosecutor's office. En realidad, mi hermana es una fiscal en el... en la oficina pública de fiscales, vamos, en la fiscalía pública. I could pass on what you just said to her. How about it? Won't you give us a letter of introduction? Le podría decir lo que nos acabas de decir a ella. ¿Qué te parece? ¿No nos darás una tarjeta de presentación? ¿Eso es una amenaza? ¿Quién sois vosotros dos? Un poco de chantaje. No seremos los primeros ni los últimos. La tarjeta de presentación, por favor. No sé si ha sido la mejor forma. Ibas bien, Makoto, pero pensaba que la cagaría Ryuji. ¡No os pongáis farrucos! ¡Vamos! ¡No os pongáis chulos, críos! ¡Nunca os daré una! Así que tienes una, ¿eh? Bueno, supongo que es momento de utilizar la fuerza bruta. ¡Chicos! O sea que al final tenemos que luchar. ¡Ah, mira! Yo quiero eso, pero no me deja el juego. ¿Qué le afectaba? Da igual, es un semijefe, no le afectará nada. Político Oe, más conocido como Orochi. Creo que tenía buen cuerpo a cuerpo, tenía buen ataque físico, así que por si acaso me quedo con mi elefante. Mi elefante no me falla. No está mal. No estoy del todo curado, para empezar. Concentrarse es malo, pero voy a suponer que va a hacer ataque físico. Concentrarse es malo para mí. Bufudine, congélale. ¡Ok! ¡Absorbe hielo! No hemos hecho nada. ¿Frey? Va a ser duro este semijefe. Concentrarse quiere decir doble de ataque en el siguiente turno. Y eso me va a doler. ¡Oh! Débil a psíquico, ¿verdad? Show me the money. No, pero atacarle. Necesitamos debuffs, tal vez. Tal vez vaya que hacerle desbufos, pero ya sé que psíquico es buena cosa. Y aún puedo atacar, tiene el doble de ataque. Hay que quitarle ataque de alguna forma, pero... concentración es especial, no puedo simplemente quitarle ataque. Podría... aumentar la evasión para mis aliados, a ver si funciona. Yo creo que se la voy a devolver, o eso espero. Tarukaja. Dios, sigue subiéndose el ataque más todavía. Eso ya sí que se lo puedo contrarrestar, pero me haría falta... probablemente a Ann. Quédate en guardia, porque nos viene una buena. Y aumenta la defensa. Mientras, podemos volver a hacer un Siodine más, o tal vez una barrera. Pero Siodine está bien. Yo tengo el que menos vida, espero que no haga un ataque mágico. Porque podría matarme de una. ¿Hace cuánto no he guardado? Ya veremos. Creo que me dejan repetir el combate si me matan. Pues eso espero. Si cambio de persona para poderle hacer otro ataque de Sio, voy a recibir. Si va a hacer físico, que creo que va a hacer físico, si no recuerdo mal, esta persona era más física que otra cosa. Y no me puedo curar salvo que use un objeto. Voy a curarme con... tengo miedito. Guardia. Racunda. Me ha bajado la defensa. Ok, cambio de planes. Psíquico a este con todo lo que podamos.
Carga es doble físico, pero no ha llegado a hacer ataque físico. Me ha bajado la defensa, pero me la puedo volver a subir. Lo que sí que no voy a hacer... Voy a hacerle esto, furia. Debería curarme, pero debería a lo mejor volver a subir esa defensa. Pero algo me dice que va a intentar atacar a Yusuke. Lo cual no me importa porque le cura vida. Tiene pinta de que Yusuke se va a morir mucho, pero voy a aprovechar con el resto para hacer Shio y a tomar por saco. Con un poco de suerte lo matamos antes de que llegue a Yusuke de nuevo. Porque Yusuke, vas a cobrar. Tengo Shio por aquí, Shio Dine. Débil a disparos. Disparos técnicamente es físico. Tengo más Shio por ahí. Tengo más Shio, precisamente. Merece la pena. Aunque no va a ser un Shio tan bueno, el caso es que se queda en el suelo. Yusuke, ahora puede que te toque cobrar. Y puede que al resto también. A ver si ha sido mala idea cambiar el elefante o no. ¡Bufudine! ¡Mama, qué hostia! Pues no ha hecho para nada lo que me esperaba, pero acaba de eliminar a su rival más fuerte. Como vas, merece la pena revivir. Tengo bastantes revivir. Creo que tengo bastantes revivir. Suficientes revivir. Pero no ha hecho el doble ataque físico, ha hecho ataque mágico al final. Ha hecho Bufu. Freidine le quitaba decentemente, ¿verdad? Sí, no le afecta, pero vida le quita. Debería curar, pero bueno, no va a sobrevivir a este turno. Eso por matar a gente que no tienes que matar. Hay que ser mala persona. ¿Te lo puedes tú de creer? Disfruta, te la merecías, Fuka. Véngate. Vale, he estado acojonado medio combate para que me haga un ataque y al final no me lo ha hecho a mí, gracias a Dios. Copa Tengu sube de nivel. ¿A quién le importa? ¿Por qué sigues ahí en el inventario? Tengo que sacrificarte. Muy bien, danos una letra de danos una carta de presentación. Por favor, no contéis la verdad sobre ese ataque, sobre el incidente el accidente del metro. Mantenerlo en secreto. Muy bien. De cualquier forma, parece que el director Kobayakawa estaba conectado con Shido de todas formas. Después de todo, quiero decir. No me extraña que fuera tan insistente con lo de conseguir información sobre los ladrones fantasma. Aún así no me puedo creer que Shido le matara tan tranquilamente. Toda la nación está bajo el mar en su palacio. No tiene que sentir, no debió sentir nada por un solo, por un simple educador. De cualquier forma, aunque ese político fuera cognitivo, resultó ser un monstruo. Hasta el palacio de Kane Shido hasta que llegamos al palacio de Kane Shido, los seres cognitivos no fueron más que presencias débiles. No. El SOE de ahora no era una percepción. Pero tenía los recuerdos y la apariencia de una persona normal. Probablemente era una sombra fusionada con una percepción. ¿Eso se puede hacer? Es como hacer que una sombra lleve la piel de un humano. Nunca he visto nada como eso antes. Tanto poder es normalmente imposible. Un poder así, normalmente es imposible. Espera, ¿no era Shido el que destruyó la investigación hecha por la madre de Oracle sobre la percepción? ¿Crees que eso es lo que hizo? ¿Cogió los resultados para sus propios propósitos? ¡Shido! Por lo que sabemos, Shido podría tener algún truco escondido que le permita
manipular su propio palacio. Tenemos que ser especialmente cuidadosos a partir de ahora. Sí. Seamos cuidadosos. ¿Qué traje nos ponemos y a quién llevamos? Oh, no, espera. Historia. ¿Historia dentro del palacio? Sí, por supuesto. Continuaré aceptándolos incluso después de que sea inaugurado primer ministro, como primer ministro. Precisamente del político Oe. Como esperaba de ti, Mr. Shido, eres realmente un hombre realmente de fiar. And in return, I only ask for your continued support. Standing up to the world does require money. Y a cambio, solamente pido tu continuo apoyo. Enfrentarse al mundo requiere dinero. Por supuesto, me aseguraré de preparar una compensación como agradecimiento por tu ayuda en la limpieza. El incidente con ese accidente de primavera fue bastante beneficioso y todo gracias a ti, señor. Si el estudio de cognitive science progresa, I believe it's possible to increase the target range. Y además están hablando precisamente de lo mismo que estábamos hablando en el palacio. Si el estudio de la ciencia cognitiva progresa, creo que será posible aumentar el rango de objetivos. Te doy buena suerte con ese cometido. Espero que continúes apoyándonos. Sí, que son todos malos, eso ya lo sabíamos. Gracias, juego. Ilustrando lo que ya digo, ya sabíamos. ¿Por quién deberíamos ir después? Todavía nos quedan 4 cartas. Según el mapa, el ascensor que hay más adelante nos llevará directamente a la piscina. Si nuestra información es correcta, debería haber un antiguo noble ligón allí. Ligone, no me apetece nada esto. Pues vas a venir y vas a ponerte el bikini. Así que eso. Supongo que debería haber una sala segura en alguna parte. Hace mucho que no hay ninguna. Pero habría que cambiarnos. A partir de aquí está el ascensor que lleva a la parte superior. Vale, vamos a la piscina.